Si yo ajusto 90, ahí está 90, ajusto, cuando llega a 0 ya le di 90. Claro. ¿Estás filmando? Sí. Ah, Perfecto. para que sepan, ¿no? También cómo se usa. Claro, bueno, esto es un aparatito que se usa para eso. Fenomenal. Acá se pone el tubo, encastre de media para las diferentes tapas que hay. En este caso era un Tor 14. Torx E 40. E14. ¿E14? E14. Porque es hembra. Bueno, E14 según vos. El T es el que es macho. Claro, bueno. Entonces, en este caso va un Tor E14, según Joaquín. Después corroboraremos para que vean. Y este aparatito simplemente te marca en ángulo para tener un poquito más de precisión y no pasarse, porque todos sabemos que 90 grados es una L, digamos, ¿no? O Claro. sea, esto sería 90 grados, pero bueno, acá lo tenemos más preciso. Ponemos acá el mango de fuerza. Esto lo trabamos en alguna posición que nos convenga. Esto, uy, perdón. Esto es regulable. Lo trabamos en algún lugar para que la escala quede fija. Ajustamos acá y después, bueno, le damos. En este caso, para ajustar tenemos que girar hacia allá. Lo podemos colocar antes en Y que 90. vaya a cero. Claro, le damos hasta que llegue a la flecha del 0. Y ahí ya tenemos los 90 Eso para grados. ajustar 90, si no hay que Para sacar ajustar 90, 90, empezás sí. en el 0 y te vas al 90 para desajustar. Claro, ahora ya le dimos. En esta tapa de cilindro, por ejemplo, en la junta nos pide, lee la secuencia desde el A ver, principio. nos dice, etapa 1, apriete previo todos los tornillos en el orden indicado a 2 kgm, que sería Kilogramos. 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 Eso, Ok. kilogramos. O El orden 20 sería así. Nm sería la equivalencia. Dice, 20 Exactamente. Nm. Este es el orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y Exacto. el paso 2 dice, volver a ajustar el orden indicado en el orden indicado a 6 kilogramos. Kilogramos, muy bien. Perfecto. Sí. En la etapa 3 dice, aflojar 90 grados y volver a apretar 6 kilogramos. Claro, esa es la etapa que estamos ahora. Claro, ahora tenemos Exacto. que Estamos en la aflojar a tercera. 90. Exacto, Aflojar aflojar. 90 grados. Yo voy a aflojar a 90 ahora. Te traje el cortito. Sí. Vamos a hacer esto para aflojar. Los 90 grados, simplemente, en este caso, es para liberarle la tensión y volver a darle tensión a los tornillos. Porque... Tiene que aflojarlo en el orden secuencial que Sí. trae. O sea, ¿este era El el primero es primero? ese. Sí. Bueno. Supongamos, no le voy a poner ahora el aparatito porque 90 grados, si estamos así, nos va a dar acá. Pero lo podemos poner, para ajustarlo voy a tomar el recaudo de hacerlo. Ahí es 90, ya están Sí. casi flojos. Lo mismo con este, de acuerdo a cómo nos quede, lo vamos a aflojar 90. Ahí. ¿Cuál sigue? Sigue el de la izquierda abajo. Este. Sí. Sí, ese mismo. Ahora este. Ahora ese Exacto. mismo. Y Y después el de la después derecha el de la arriba. derecha arriba. Este. Sí. 90 grados más. Ahora este. Sí. Y después el de la punta de abajo. ¿Este? Sí. Sí. El de arriba El de es. arriba. De arriba y después Y de después acá. el de la Vamos a punta de este arriba. y a este. Bien. Limpio. Espectacular. ¿A este dijiste? Arriba. 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 Por si no quedó bien clarito el orden, acá pueden pausar el video y mirarlo. Igual no se preocupen que si la junta es de buena calidad, en toda la junta que he comprado, o por lo general en toda la junta, viene el instructivo y un montón de detalles más y tips a seguir que hay que tenerlo en cuenta. De la misma manera que todas las veces que vamos a cambiar una junta tenemos que comprar los bulones. Bueno, y ahora tenemos que darle Y 90 ahora hay que grados. apretar angular a todos los tornillos a 90 A grados. 90 grados. Tenemos como que arrancamos de cero, pero a 90 grados. Así que tenemos que Claro. armar este cosito, este aparatito.
que ahora no recuerdo el nombre. A ver si nos da una medida sin el alargue. ¿Acá vamos por este? Sí, sí. Ese mismo. Bueno, entonces vamos a poner esto acá. ¿Ve cómo? Ahí está el tubo. Este es E14. E14. Tor 14. Hay que ponerle un poco de presión. Esta es una donación de Julio Rossi, compañero de la línea, electricista. Un revoleo que hicimos, que me dio un montón de herramientas. Yo le fabriqué una piecita, ¿cómo se llamaba? Para adaptar una bicicleta común en bicicleta fija. Con esto de la pandemia quería hacer ejercicio dentro de la casa sin salir y él me dio un montón de herramientas que tenía que no las estaba usando y me dijo, tenela vos que vos le va a dar uso. Y acá está. Bueno, entonces ahora tenemos que ver de poner esto acá. Y acércate un poquitito para hacer ahí. ¿No? Y este lo vamos a tener que trabar para el otro lado. Ahí tenemos 90 grados. Este lo vamos a tener que trabar o acá. A ver, vamos a ver dónde nos traba. Lo voy a sacar porque perdí el orificio. Suponete. Ahí lo tenemos a 90 grados. Para que no se nos gire, lo trabamos ahí. Por ejemplo, en este. 90 grados. Trabamos ahí. Pin. Fíjate si podés mostrar. Ahí está el 90. No, lo ponemos 90. No. Y ahora cuando justo llega al 0 y son 90 grados. Claro. ¿Entendés? Ahí está trabado. Ajustamos acá. 90 grados. Agarramos el mango de fuerza. Que lo dejé acá. Ya está re loco, Mero, a esta hora. Listo. Le damos 90. Hasta que llegue hasta el 0. ¿Se ve ahí, Joaquín? Listo, 90. Sí. ¿Se vio? Sí, listo. Sí, llegó hasta el 0. Podemos tener error de. Digamos de. En la vista. Claro. Si enfocada acá, si enfocada allá, pero son 90 grados. Sí, sí. Bueno, vamos a poner el otro. Este. Bueno, acá me molesta la mariposa esta, así que vamos a tener que girar un poquito. Me pega la mariposita acá. La mariposita del amor. Se me va. ¿Ves que me toca ahí? Sí. Bueno, tengo que buscarle la forma. Porque poner alargue, si no, fíjate. ¿Le pongo un alargue? De 2 kilómetros. Ah, igual sí. Ah, el cortito, cortito. Para ver, ahora probamos. Estos son aparatitos que están buenos, pero. Ahora si venimos. No dan, no dan. Vamos a poner alargue acá.